Sí, mañana en el, en el centro de barrio número 6, este, del barrio Montevideo, tenemos la pesquisa de diabetes. Bien. Uh -huh. eh, Puedes repasar cuáles son las condiciones para desarrollar la pesquisa? Sí, lo, lo importante es que vayan con dos horas de, de ayuno. Uh -huh. Dos horas de ayuno para, para no tener problemas, que les salga todo bien. bien. Últimamente han tenido una muy buena respuesta en estas pesquisas, la gente ha tomado conciencia. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí que va mucha gente, la verdad que y nos ha sorprendido en algunos centros barrios que van mucha gente joven también a hacerse ahora uh -huh. que antes era gente mayor pero ahora va gente joven también a hacerse la pesquisa uh -huh. eh, hemos observado la gran concurrencia como te decíamos y a su vez que algún detalle importante, como recién lo comentabas, que mucha gente joven va, toma eh, lo que es la conciencia para el control de diabetes y también para la, la, lo que es la hipertensión. Sí, 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 eso nos ha llamado un poco la atención porque al principio era solo gente mayor, pero ahora va gente joven, realmente gente joven, uh -huh. este hacerse también ¿no? la pesquisa y el control de la presión arterial también. Uh -huh. Bien, vamos a repasar entonces eh, en la próxima jornada, en qué centro de barrio y a partir de qué hora. Mañana, este jueves, a la de 9 a 11 horas, en el centro de barrio número 6 del barrio Montevideo. Bueno, como, como tú sabes, y, y también es bueno que toda la, la audiencia lo, lo sepa, nosotros dependemos para poder realizar nuestras obras, como el, por ejemplo la de mañana eh, o, u otras, eh, justamente del apoyo de, la, de toda la comunidad. ¿no? Y vamos, en ese entorno vamos a realizar eh, el 8 de octubre lo que nosotros llamamos la parrilla leona, que es, con, es un asado que se pone a la venta para toda la, la población. Vamos a estar en la Laguna de las Lavanderas el, el domingo 8 de octubre. Y, este, y bueno, esperamos contar con toda la, la gente y esperamos también que puedan degustar un excelente asado y chorizos y este y alguna otra cosa. Veremos qué podemos más ofrecer ese día. ¿Ya ¿no se están haciendo reservas para esta parrillada de León o es muy temprano? No, no, es muy temprano. Simplemente avisamos que la gente para que sepa, y se, que, sepa que ese día va a estar. este. Eh, Vamos a estar con, con todo este, y, y un asado realmente voluminoso para poder eh, satisfacer a todo, a todo el que vaya. Y luego, eh, otra, la otra cosa que también estamos haciendo, en est esta semana ponemos ya a la venta un bonos de colaboración para una rifa que tiene dos interesantísimos premios, como que ya es, es, es también es, es costumbre hacerla, que es una, un juego de, para, de madera para el jardín, pero que también sirve para el interior de una mesa ratona con cuatro sillones, como primer premio y como segundo premio, una eh, hamaca también de madera, este, también muy muy interesante, muy linda, que ha tenido mucha aceptación en, en todo en todo el, el público. ¿no? Bien, eh, vamos a repasar seguramente con los integrantes del Club de Leones para acceder a este bono. Por supuesto. Eh, cualquier cosa, digo, si quieren este, acceder, pueden llamar a, o mandar un mensaje al 099. 939400 093 perdón 099 939400 uh -huh. bien eh, vamos a repasar la fecha del sorteo así la gente ya se va acomodando con tiempo por el tema del dinero y todo lo demás y con el objetivo principal de ayudar a la institución. Claro, repetimos ambas fechas, el 8 sí. de octubre es el asado y el sorteo va a ser con la quiniela del 22 de noviembre, o sea, tenemos tiempo, pero también tenemos este, queremos hacer las cosas con tranquilidad, ¿verdad?